Un saludo a todos los fanáticos del boxeo, un saludo a todos los fanáticos del mejor programa de boxeo en Puerto Rico. Y ustedes nos conocen, producción, Sander, Raúl, a todos esos radioescuchas que nos están escuchando, la Universidad El Profeta, el mejor programa de boxeo en Puerto Rico, todos los miércoles a las 8. No sabemos fallar, no fallamos. Saludos ahí a mis colegas de todos los miércoles, a mis cómplices de crimen, Raúl La Conciencia y Sander, el bautizado La Razón, no sé cuánta razón hay en esa razón. Así es, saludos a todos, ¿verdad? A todos los fanáticos que se conectan semana tras semana dándonos apoyo. Nos estamos viendo a nivel mundial a través de Roku TV, nos pueden buscar por X Level Media, nos pueden ver ahora cómo están conectados en Facebook. Comparta, por favor, es bien importante su compartir, comparta. Uh-huh. Dele like, déjele saber a todo el mundo que usted está conectado con el mejor programa de boxeo aquí en Puerto Rico. Así que gracias por su apoyo incondicional semana tras semana. Bendiciones. Hola, saludos por aquí. Aquí habla La Razón, Sander. Estamos hoy en vivo. Ya saben, nos puedes ver por X Level, como dijo nuestro compatriota aquí. Y vamos a empezar el programa bien caliente. Tenemos muchos invitados y por ahí los dejo con la universidad. Oye, arrancando el programa, vamos a arrancarlo calientito. Todo el mundo ha visto lo que está sucediendo en el boxeo últimamente. Vamos a esperar que por ahí alguien baje el volumen por ahí. Espérate, hay un volumen por ahí, mira a ver. Ahí está. Ok, vamos a arrancar. Se metieron los ratones. Mira, ¿qué es esto aquí? Tiro para el diablo. Oye, vamos a arrancar el programa calientito. Hay que hablar cosas bien importantes porque... Fíjate, el boxeo es el único deporte, producción, que, y Raúl y Sander, que durante todo el año hay, es la novela de los hombres, durante todos los años hay cosas que hablar y cosas que decir. Déjame interrumpir, dímelo, Sander, come, solo veo este programa por ti. Ah, María, que mi fanático número uno, eso pasa, producción. ¿Cómo un tipo que se autonomina el mejor 126 del mundo, 126 libras del mundo, se clava los dedos cada vez que martilla? No puede ser así. Así que, empezando el programa caliente, fíjate. Oye, esos mensajitos a ti no te los mandan. No, acuérdate que obviamente nadie quiere a LeBron James. Sinceramente, estamos viendo cómo el boxeo, fíjate, desde el coronavirus para acá, nosotros pensábamos, los fanáticos, que el boxeo iba a sufrir realmente un colapso, sinceramente, un colapso, porque decimos, uh-huh, cuando vuelven a pelear, esto no vuelve a suceder, los años de las peleas grandes se acabaron. Hemos visto cómo esta temporada el boxeo básicamente ha evolucionado, se ha transformado, ha cambiado de nivel. ¿Por qué? Porque están surgiendo peleas inmensas, peleas grandes, peleas que no se esperaban que surgieran este año. Por ejemplo, la pelea de Spence Jr. contra Danny García. Esta pelea, cuando vemos lo que está haciendo Spence Jr., yo creo que está tomando un riesgo inmenso. Creo que está tomando un riesgo enorme, pero a la misma vez creo que es el tipo de riesgo que necesitas tomar a la carta si realmente él está buscando una pelea con un tipo como el nivel de Terrence Crawford. ¿Qué opinan ustedes? Pues mira, esto, como el mismo Errol Spence ha dicho, él no es una persona de tomar peleas de tune-up. Él, uh-huh, le gusta ir al grano. Si se hubiese dado la pelea con Manny Pacquiao, lo hubiese cogido. No importa que acaba de venir de un accidente, ¿verdad? Que gracias a Dios no sufrió lesiones mayores. Claro. Pero es una persona que está ready para la pelea y no quiere estar haciendo bailando con los muertos, como decimos por allá. Sí. No está en el baile de los muertos. Sí, al igual, yo pienso que Spencer tiene muchas probabilidades de ser el mejor libra por libra en el mundo. Y ahora mismo él está buscando las peleas grandes, que yo espero que ahora mismo sea la que todo el mundo está esperando, con un Manny Pacquiao o con un Terrence Crawford, que sería la pelea perfecta para él. Después que, bueno, no vamos a subestimar a Danny García, pero sería la pelea perfecta para él. Ryan, por favor. Ay, no podemos hablar de Yari cuando estamos aquí los Mercedes y los BMW. O sea, tú no puedes ir para garaje y la verde a decir, ¿tiene por ahí una motorita? No, en las grandes ligas, Ryan. Se van ahora ahí al viejo San Juan a alquilar las escurras de estas de pie, de batería. Chicos, porque no tienen para el carro. Fíjate, ¿cuánta probabilidad realmente? Estamos viendo un Danny García, yo no sé en qué parte, para ti, Raúl, ¿qué número en el top 10 de los welter, de los libra por libra, para ti es Danny García? Porque hay que darle crédito a lo que está haciendo Spence Jr. Comenzando el road to Spence Danny García. ¿Cuánto crédito merece Spence Jr. con una pelea como Danny García? ¿Y qué número tú tienes en el top 10 a Danny García? Pues mira, crédito en cuanto a la pelea y el riesgo que está tomando con Danny García, hay que darle muchísimo crédito.
como okay. acabo de mencionar, no viene a pelear con dos gatos dentro de un zafacón a ver qué sale de ahí para calentar. Va a enfrentar un tipo que siempre ha sido peligroso, un tipo que Danny García, aún en sus derrotas, lució muy bien. Okay. Fueron peleas que peleas sumamente competitivas. Competitiva. Porque Keith Thurman, básicamente del octavo, de la segunda mitad de la pelea en adelante, Keith Thurman lo que hizo fue básicamente tratar de mantenerse vivo esos rounds que faltan al final, porque Danny García venía apretando. Claro que sí, y eso es una pelea que Danny García y Spencer, yo la veo 55-45, Fabi, inclinándome a Spencer, pero peleando. Danny García, aún en su derrota, ha lucido muy bien. Ha lucido muy bien. Danny García es un peleador que, lamentablemente, esto tengo que buscar la parte mala de Danny García, él se ajusta al nivel del boxeador. Si es un boxeador mediocre, él baja ese nivel. Lo vimos con, no mediocre, pero no de alta calidad, con Brandon Ríos, que no fue hasta que lo noqueó, porque estaba luciendo mal. Estaba luciendo mal. Estaba luciendo mal y lo pudo noquear. Y con Mauricio Herrera aquí en Puerto Rico, que a mi entender, Mauricio Herrera ganó esa pelea. Claro. Tuvo un favor local. El nivel de Danny García lo vamos a ver dependiendo del boxeador que tenga de frente, que pasa muchísimo en el boxeo. Creo que inclusive Ander Mare decía eso. Muchas veces a nosotros los campeones nos sucede eso. Nos ponen un peleador de transitorio y no es la misma preparación. Mira lo que le pasó también a Danny García con Sayuda, que todo el mundo pensaba que le iba a chocar a Sayuda después de haber venido ganándole a un Amir Khan. Sayuda lo llevó al infierno. Y Sayuda lo llevó al infierno. Casi la pelea fue por decisión. Y entonces, para yo darle una probabilidad de victoria a Danny García contra Errol Spence, yo pienso que Errol Spence tiene que cometer los mismos errores que cometió contra Sean Porter. Si ese es el mismo estilo de pelea que va a presentar, el mismo tipo de pelea, Danny García tiene una buena probabilidad de ganar esta pelea. Fíjate, pero vamos a partir de esta perspectiva. ¿Realmente cometió errores con Sean Porter? ¿O realmente Sean Porter dijo, tú no eres el Superman, yo le voy a demostrar al mundo? Porque básicamente la derrota de Sean Porter viene en el round 11, donde él tiene una caída. O sea, que esa pelea todavía, cuando se acaba el round 10, tú dices, ¿quién diablos está ganando aquí? Sí, el lugar de que Sean también es como el Tasmania, yo digo el Tasmania. Yo siendo boxeador, a mí sí me tienen que pagar 20 millones para con ese tipo. Para mí, cabezazo, codazo, patá. Sean Porter, de verdad, la experiencia, la maña, un boxeador que tiene de todo. Y un boxeador que prácticamente te puede hacer pasar una noche larga o como te puede hacer perder. Fíjate, Ryan, tú que eres boxeador profesional, comunica toda tu opinión ahí. Me gustaría saber la opinión de los boxeadores también, cómo ven ellos las cosas, que son los que se suben el ring. Mira, Ryan dice, gracias al filósofo he ganado 3 apuestas, gracias a ti. No, es que diciendo... yo soy el profeta. Tito mencionó aquí. Por ahí dijo Ryan. En Garaje y La Verde, hablándome de Banshee. Los filósofos hablan de lo que quieren, los profetas reciben el mensaje directo. Donde las estrellas alinean. Ryan dice que gana porque yo. ¿Que gana porque hoy quién? ¿Spence Jr.? Danny García. Sí, pero eso no es un análisis, eso es una sujeción. Analízame, ¿por qué para ti Danny García gana por nocaut? Ahora sí, dándole también a Errol Spence el crédito de que si él domina a Danny García como nadie lo ha hecho, como hizo con Mikey García, que nadie había podido lograr lo que hizo con Mikey García, y Mikey García viene luego, domina a Jesse Vargas y se levanta, entonces demuestra entonces la calidad con la que, ¿verdad?, con la que se estuvo enfrentando cuando enfrentó a Errol Spence. Si Errol Spence logra replicar eso y domina claramente a Danny García, entonces hay que dar un gigantesco crédito. ¿Tú sabes qué me preocupa a mí mucho, que le puede trabajar en contra de Spence Jr.? El contragolpeo, como hay un comentario que dice, el contraataque, buen punto, Jonel Argenis, tremendo punto, que lo iba a tocar ahora mismo, así que estamos en te alineaste con las estrellas. El contraataque de Danny García, estamos hablando que el contraataque de Danny García, yo pudiera decirte que posiblemente es lo que le ha dado éxito a él. Es lo que lo catalogó como su clave. El contraataque acompañado del gancho. Es un tipo que sabe venir, pelearte a la media y sabe pelearte a la corta. A la larga distancia sabemos que es un peleador que no mueve mucho el torso, no mueve mucho con la cintura. Pero es un tipo bien peligroso, y viendo a Spence Jr. tanto tiempo de inactivo luego de un accidente. Antes del accidente yo pudiera decirte, esta pelea yo la veo 70-30. Pero luego de un accidente, yo no sé lo que está haciendo Danny García. ¿Cuán grave fue el accidente? Pero sé que no ha tenido un accidente. Ahora, yo sé que Spence Jr. viene de una lesión. Puede estar haciendo sparring, puede estar haciendo 20.000 cosas, pero a la hora de una pelea de verdad, cuando las millas cuentan, cambia el juego. ¿Tú qué piensas, Sander? No, yo pienso que sí, Spence, yo la veo después de casi más de un año de inactividad, que Spence está, que estuvo inactivo, el accidente que tuvo, que es aparatoso. De verdad, pienso que le puede pasar un poquito de factura, pero pienso que se preparó bien. Por algo dijo, yo quiero a Danny García y vamos para allá. Esa va a ser la prueba de él.
para ver cómo está. Tenemos a alguien ahí en línea, vamos a ver quién estamos hablando. Ryan Pino. Dímelo, Ryan, ¿qué está pasando, papi? Ay, papá, papi, bienvenido a X-Level, el programa. Gracias por comunicarte con nosotros. Mano, quiero escuchar la opinión tuya porque sabemos que eres un boxeador profesional. Sabemos que eres un tipo de batalla que ve el Tomidame, que ve a la guerra. El que conoce a Ryan Pino sabe que el chamaquito le gusta el cocotear. Así que bueno, el 5 de diciembre vamos a ver dos cocoteros que son Spen y Dani. Dame tu opinión. Bueno, como todo boxeador, si yo me voy a preparar igual para toda pelea, ¿me entiendes? Si yo voy con un guerrero, pues tengo que prepararme para un guerrero. Si con un boxeador, ¿me entiendes? O sea, que tú no puedes esperar lo mismo que peleó con Sean Porter, etcétera, etcétera. Todo, ¿me entiendes? Yo me voy a preparar para García, siendo yo Spence. ¿Qué tú crees que pasa en esa pelea? Si Spence se pone a boxear, puede hacerle la noche fea a Dani García. Pero si se le para a pelear, de verdad, está feo porque es un gancho de García. Los bachos de Danche García básicamente son los que los metieron a él en el top 10 actualmente a las 47 y lo que lo convirtieron en el campeón más sólido en su momento en las 40. Mira a Dani García en toda su carrera, siempre fue como el lado B con Amir Khan, Lucas Matisse, ¿me entiendes? Él era la hembra. Siempre, exacto, sí. Por el lado B. Cuando peleó contra Kendall Hall, él no la tenía a su favor tampoco. Siempre, ¿sabes? Pero es una pelea difícil, ¿me entiendes? Es un hombre olímpico, Spence. Ha peleado con todo el mundo también. Caballo. Pero te pregunto, después de esta lesión de Spence Jr., ¿cómo tú la ves? ¿50-50, 70-30? ¿Cómo tú la ves? De verdad, no sé, en verdad, no me atrevo a decirte. Está duro. Pero yo voy a Dani García, pero para mí va a ganar Spence. O sea que... Porque es como siempre han hecho. Linean una pelea para gastar la otra, o prácticamente están poniendo a Spence para pelear con Crawford. Claro, ¿tú me entiendes? Claro, sí, que es la pelea, a menos que surja una sorpresa, o que tu corazón está con Dani y tu bolsillo dice Spence. Exacto, pero como pasó anteriormente con Gamboa y Davis, pusieron a Gamboa a Cuesteral y Davis Estela, ¿me entiendes? Ah, hicieron ver a Gamboa a ver bien para ponerla a ellos dos, ¿me entiendes? So, prácticamente pienso yo lo que están haciendo ahora. Porque bueno, esa es la pelea que deja el dinero. Claro, o sea, ahí es donde está el billete. Esa es la pelea que todo el mundo quiere ver. Y seis peleas que se sobrecalientan, como pasó con Juanma Gamboa también, se pierden. Hay mucho dinero por medio. Ryan, gracias por llamar, papi. Espero que estés activo en el programa. Así que seguimos compartiendo y debatiendo ahí en vivo. Comparte el programa y bendiciones siempre. Sabes que esta es tu casa. El día que vayas a pelear o lo que sea, usted sepa que está aquí con nosotros. Cuento con eso, papá. Bendiciones, gracias. Igual a ti, hermano. Bendiciones. Ahí estoy en vivo con Ryan Pino. Uno de los guerreros de accesivo, lo que le gusta es el guayaro, ¿viste? El Tomidame. Rájame la cabeza, yo te la voy a rajar a ti, uno de los dos de frito de aquí. Yo estuve muchas veces arbitriando peleas de Ryan García. De Ryan Pino. Me equivoqué, Ryan García. Y Ryan es mañoso. De hecho, yo me acuerdo que escupía la boquilla cuando tenía que esto, agarraba. Tiene mucha maña. Fíjate. Ahora, contestando la pregunta que ahorita no me contestaron, ¿cuánto crédito entonces tú le das del 1 al 10 Spence Jr. por darle... Por pelear y decir, ¿sabes que yo vengo a pelear con Dani García? Yo doy total crédito, de 1 al 10 yo le doy un crédito 10 porque él pudo haber escogido cualquier otra pelea y escogió un tipo tan incómodo, difícil. Cogió un top 10 de las 47 libras, eso no cabe de otra. Claro. ¿Cuánto crédito tú le das a Dani García? ¿A Dani García o a Spence? A Spence Jr. Yo le doy 10 también, de ¿Cuánta verdad? Probabilidad le ves a Dani García de ganarle a del 1 al 10 a Spence Jr.? Le veo 4 de 10, la veo la pelea de 5 a 6, ¿me entiendes? Le doy 6 a Spence y le doy 4 a Dani García. O sea, que tú la ves bastante complicada. Un peleón. Claro. Tú la ves como del 1 al 10. Yo me voy con 4.5 a Dani García, 5.5 a Spence. Va a ser una guerra. Esa yo la pago. Oye, ¿quién ha podido dominar a Errol Spence en el mismo caso de Crawford? Si tú los comparas, ¿quién le ha hecho una noche mala a esas personas que realmente lo hayan hecho deslucir grandemente? Porque un golpe lo dan a cualquiera, pero que lo hayan deslucido. Y Dani García, ya hemos visto lo que puede dar el calibre, ¿sabe? Ese contragolpeo va a ser clave, vital. Sí, yo la tengo 50 a 50. Como te digo, antes del accidente yo la puedo dar 7-3. Pero es que realmente yo decirte a ti, ¿qué va a hacer Dani García o qué va a hacer Spence Jr.? Es básicamente despuntar por un favoritismo personal. Pero realmente yo ahora mismo... ¿Quién ha dominado a Spence Jr.? Estilos incómodos como el de Sean Porter. Uh-huh. Porque realmente, aunque Spence Jr. ganó, el round 11 fue lo que le dio la victoria.
Pero vamos a ser sinceros, ¿quién ha podido también dominar a Dani García? Tipos tan técnicos como Keith Thurman, tipos tan sucios como Mauricio Herrera. Sean Porter. Que Sean Porter no lo dominó, eso fue una peleota. Keith Thurman. Uh-huh. Pero vamos a ser sinceros, Spence Jr. no es Keith Thurman. Los estilos hacen las peleas. Spence Jr. es un tipo más de choque, es un tipo más de fronte, es un tipo que te pelea en la media y la corta. Y es la misma zona de confort de Dani García. Exactamente. Es la razón que por vamos, la que yo la veo 50-50. Vamos a ver guerra, entiendo. No es lo mismo Porter, Keith Thurman, que le gusta boxear, que le gusta utilizar más el ring. Que vamos a ver ahora un Dani García que le gusta la pelea, le gusta el contragolpe, le gusta tirar el volador, sí. Le gusta la guerra, va para adelante todo el tiempo también. Claro, yo voy a estar dando mi predicción sobre la pelea, claro. Hay veces que por propósito, producción, a veces a propósito, pues nos vamos en contra de lo común para que aparezcan esos verdaderos fanáticos, esos Chari, esos Millo, esos Emir, esos pues están por ahí, esos panas que pues son los verdaderos, ¿verdad? Los que están apoyando la verdad, que están ahí, ¿me entiendes? Al final Chari siempre va a hacer lo que yo ponga, soy el hombre que le dio 3 knockouts en Fight Night. Así que no sé si producción después más adelante puede hacer un torneito así, para entonces demostrar el calibre. Fíjate, y quisiéramos escuchar la opinión de varios prospectos. Ya usamos la opinión de los fanáticos que están comentando, pueden llamar, la opinión de nosotros aquí los panelistas. Quisiera escuchar la opinión de varios prospectos. Vamos a hacer un segmento especial hoy y queremos que lo recibamos con aplauso. Este segmento está catalogado como el siguiente: estrellas en ascenso y futuros campeones del boxeo en Puerto Rico. Porque nos preguntamos, no, pues es que ¿cuándo Puerto Rico va a tener campeones? ¿Cuándo Puerto Rico va a desarrollarse? ¿Cuándo Puerto Rico va a tener el próximo Miguel Cotto? Pues ¿sabes qué? Vamos entonces a empezar a traer. Eso no, ¿producción qué puede hacer eso? No hay, no, es que no hay parking. Pues entonces nosotros vamos a traer las próximas estrellas y los futuros campeones de Puerto Rico. Vamos a arrancar con el caballito de Arecibo, Cristian, el Capitán Barreto. Gente, viene de una victoria en Orlando. Pues él fue a la casa del trompo a pelear y allí fue y le dio chivo el tipo. Saludos, Cristian, ¿cómo estás? Saludos. Todo bien, gracias a Dios, celebrando la victoria todavía. Oye, Cristian, tú que como boxeador profesional, 6 peleas, 0 derrotas, 5 por la vía rápida. Este bloguero, panelista, como, ¿verdad? O cerebro, o Einstein, como sea que la gente, ¿verdad? Te ha seguido desde tu debut. Tú como boxeador profesional, antes de hablar sobre ti, me gustaría saber tu opinión acerca de Spence Jr. y Dani García. ¿Cómo la ve un boxeador como tú, que es un boxeador noqueador, un boxeador de impacto? Spence Jr. versus Dani García. Para mí ahora mismo es una pelea de pronóstico reservado, porque pues nadie sabe en verdad cómo está Spence de salud ahora mismo. Él viene de un accidente y lleva todo este tiempo sin pelear. Y pues Dani García pues se ha mantenido entrenando. Y pues es interesante. Dani García es un peleador de primer nivel. Más por eso. O sea, Dani García es un tipo que está ahora mismo tú buscas los mejores 5, 6, 7 welter y Dani García está entre ellos. O sea, Dani García se ha mantenido en las élites desde hace varios años. Varios años ya. ¿Cuánta probabilidad tú le ves a Dani García de derrotar a Spence Jr.? Del 1 al 10. Yo, del 1 al 10... Para mí cualquiera de los dos puede ganar la pelea. Tú la tienes 50-50, real. 50-50, sí. Es un peleón. Voy a estar de acuerdo con Sander y tiene que estar de acuerdo con el profeta. Sabe todo, ¿eh? Oye, Cristian, muchas personas se están preguntando, se han preguntado por muchísimo tiempo, ¿quién es la próxima cara de Puerto Rico? ¿Quiénes son los próximos prospectos? ¿Quién es el próximo campeón? De momento, muchos ojos se están comenzando a voltear a donde Capitán Barreto. ¿Cuánta presión pone eso sobre ti como prospecto y cuáles son tu entusiasmo, cuáles son tus metas dentro del boxeo dentro de los próximos un año, 2 años, 3 años como boxeador? Yo me he mantenido tranquilo haciendo mi trabajo. No te provoca presión sentir que muchas personas están mirando al Capitán Barreto como un prospecto en Puerto Rico. Pues sí, ciertamente, pero en parte pues me impulsa a ser mejor cada vez, ¿sabes? El saber que tengo tantos ojos encima de mí, más de los que me imagino a veces, pues me hace querer ser mejor cada vez y sí pone cierta presión, pero es igual que los nervios, uno los usa para en verdad tomar acción.
Fíjate, tomar acción. Porque si está muy relajado, no, peligroso. no es lo mismo. Fíjate, hablando de los nervios, ¿cuán nervioso a ti como boxeador que estás empezando una carrera te pone subirte el ring? ¿Te da ansiedad? ¿Te sientes tranquilo? ¿Sientes mucha adrenalina? Tienes un récord de básicamente todas tus peleas, casi todas, excepto la última, han sido por nocaut. ¿Te provoca presión el seguir manteniendo ese récord por nocaut? Háblame de eso, háblame de ti. ¿Cómo tú te sentiste, por ejemplo, el sábado que vienes de ganar tu victoria tan reciente? Háblanos de ella. ¿Cómo fue tu boxeador? ¿Cómo sentiste la pegada? ¿Cómo estaban esos nervios en el camerino? ¿Qué presión, como te comento, hay sobre ti cuando quiero noquearlos, quiero mantener mi récord arriba? Yo lo que quiero es ganar. Háblame de eso. En verdad yo estaba bien emocionado porque pues llevaba casi todo el año sin pelear. Hay muchísimos prospectos ahora mismo que no han podido volver a pelear este año. Y yo estaba emocionado. Yo estaba emocionado en el camerino, quería ya subir. De hecho, yo fui la primera pelea esa noche. Fui la primera pelea esa noche y pude salir de eso más rápido que nadie. Y pues ¿Qué tuve un nota tú? oponente resistente pero gracias a Dios, ¿sabes? Salimos bien. Raúl. Saludos, capitán. Saludos. Qué bueno, te felicito por la victoria, ¿verdad? La más reciente que tuviste. Tengo dos preguntas, una jocosa, una regular. Veo que tienes 6-0 y 5 knockouts, o sea, que tienes el poder. ¿Quién da más duro? ¿Tú o la correa que te daban cuando pequeño? Se supone que él porque está Yo me noqueando. portaba bien, yo me portaba Ah, bien. qué bueno, qué bueno. Ah. No, pues mira, no, fuera de broma. Viendo, ¿verdad? Siguiendo tu trayectoria, en esta última pelea que te enfresa, te enfresa, a quien te enfrentaste, tenía un récord de 0 y 7. ¿Qué tú crees que tú dejaste de hacer o qué él hizo diferente que no te permitió llevarte otra victoria por nocaut? Era un boxeador no convencional. Ok. A veces, muchas veces esos boxeadores de ese tipo hacen pelas más difíciles que un boxeador convencional, ¿sabes? Claro. Porque hacen cosas que tú no te esperas, y pues quizás te aguantas un poco, quizás te aguantas un poco en las cosas que normalmente tú haces porque pues tú no sabes lo que va a hacer un Se te fue un poquito ahí. Ahí se perdió un poco tu conexión ahora. Sí, decía que era un boxeador que no convencional y que se te hace un poco, o sea, sabes un poco más difícil que un boxeador regular. ¿Qué nota te das y cómo catalogas ese encuentro, ¿verdad? Del 1 al 10 o nota A a F, ¿cómo tú consideras que fue tu desempeño? Olvidando del resultado, ¿cómo tú crees que te desempeñaste en esa pelea? Yo podía darme una vez. Al principio no me bajé muy contento porque pues sabía de lo que sabía la calidad de la que soy y que pude haber hecho muchas más cosas. Pero al fin y al cabo pues salimos con la mano en alta y cuando volví a ver la pelea pues en realidad no fue tan mal como pensé que había hecho. No, no, qué bueno, de verdad, y te felicito. Yo prefiero que esas cosas sucedan temprano también, donde podamos llegar a la distancia con También. peleadores tan Es difíciles. importante Nos da llegar a la experiencia, una distancia. experiencia importante que a veces nos llenamos los ojos con 15 y 0 y 15 knockouts, pero realmente no hemos vivido como tal. ¿Por qué lo hemos acabado rápido? Entonces, el trabajo que se hace en el entrenamiento, en los sparrings, a veces no se notan porque fue tan fulminante, fue tan rápido, pero qué bueno que esa experiencia la tuviste temprano y te deseo mucho éxito. Así que adelante, campeón. Sander. Exactamente. Muchas Este, gracias. mira, ¿cómo estamos, Barreto? ¿Todo bien? Saludos. Todo Mira, yo bien, te quería gracias hacer a una Dios. pregunta. Saludos. Tú viéndote en un futuro, ¿con qué boxeador de Puerto Rico, primero que todo, te gustaría enfrentar? Uy. Y después, en un futuro más lejano, cuando estés por el título mundial, ¿a qué boxeadores te gustaría enfrentar también? Bueno, de Puerto Rico, si no tuviera que enfrentarme en ninguno, pues mejor. Porque en verdad no me gustaría. Es la realidad, ¿sabes? Ahora mismo tenemos tan pocos campeones, tenemos más que uno masculino y una fémina. Y pues no quisiera ser de tropiezo para ninguno, ¿ves? Mientras más tengamos mejor, más Así gloria mismo. para la isla. Pero si de los extranjeros, pues no sé, en verdad hay tantos boxeadores en ascenso y en mi peso
¿Te ves en tu peso por mucho, te ves en tu peso por mucho tiempo, este capitán? ¿O te ves subiendo de división? Yo voy a bajar a eventualmente yo voy a estar peleando en 130 libras. Estaba peleando en 135 libras por el principio, pero yo voy a estar peleando en las 130 libras ya mismo. Pero no dudo que después de eso pudiera subir rápidamente. Okay. Oye, capitán, ¿cuándo próximamente tienes fecha para alguna próxima pelea? Por ahora estamos celebrando la victoria del sábado. ¿Qué fue lo más complicado que también, por otra la segunda pregunta, qué fue lo más complicado que tuvo tu rival el sábado en Orlando? Pues básicamente fue más eso, el ser un boxeador tan poco convencional. Fue así lo único que yo encuentro que se dificultó un poco, pero además de eso, fuera de eso no, en realidad no. Okay, ¿hay fecha para para ver el Capitán Barreto próximamente? Por ahora estamos celebrando la victoria. ¿Qué hay? ¿Puedes comer lechón en Navidad o tienes que mantenerte en dieta porque hay pelea por ahí? yo siempre me mantengo en Navidad, no me dejo llevar mucho. Sí, no sé cómo los muchachos. Yo creo que a principios de año, ya empezando el año, ya estamos de nuevo volviendo a la acción. Durísimo. Capitán, gracias. Febrero, yo creo que en febrero. Febrero. Ah, pues vamos a estar pendientes. Sabes que esta emisora es tu casa. Gracias por ser parte del programa Último Round en Level. Así que felicidades, campeón, por tu victoria. Y ya tú sabes que esta es tu casa, papá. Dale, y vamos a estar por ahí. Gracias. Gracias, Barreto. Ahí tuvimos a uno de los... Este chamaquito es un caballo. A mí me encanta. Desde aficionado siempre me gustó en los torneos y todo. Siempre lo veía y me encantaba siempre Barreto. Sí, es verdad que me gustaría hacer un enguantadito con él, pero por Xbox, ¿sabes? Por... virtual. No es por nada, es por el coronavirus. ¿Sabes? Excusa. Un guantadito virtual. Un guantadito va a coger mucho golpe. Oye, los prospectos en Puerto Rico, hay que empezar, hermanos, a avalarlo. Hay que empezar, yo creo, que a darles el crédito que se merecen. Claro. A la exposición. Vamos a traer a otro prospecto más. ¿Por qué? Porque las personas quieren saber cuáles son las próximas estrellas, cuál es el próximo crecimiento. Pues entonces nosotros vamos a empezar a traerle jóvenes que están creciendo, que muchas veces no sabemos, porque sabemos quién es Miguel Cotto, quién es Juan Malopi, quién es Tito. Pues entonces usted no sabe de boxeo, usted tiene que educarse. Pues entonces aquí nosotros traemos estrellas, boxeadores en ascenso, futuros campeones. Así que próximamente, ya mismito, vamos a estar trayendo otro boxeador más que es buenísimo, Emanuel el Salserito Rodríguez. Tiene 7 victorias, 0 derrotas, 3 por la vía rápida. O sea que es un boxeador bastante técnico, pero conserva su pegada. Así que es de chamaquito de New Jersey, está haciendo campaña, representando la bandera de Puerto Rico en alto. ¿Qué tú opinas acerca de los prospectos de Puerto Rico, Tesander? Mira, yo pienso que hay muchos prospectos buenos, hay muchos prospectos que están en ascenso, están haciendo el trabajo, van muy bien. De verdad, y estamos ahí, como te dije, nosotros tenemos un semillero de boxeadores, como dijo nuestro amigo, claro. Y es seguir trabajando a los boxeadores, que sigan teniendo esa disciplina, ese enfoque, y para adelante, de verdad. Seguro que sí. ¿Será usted qué opina? Pues mira, no, en Puerto Rico hay una buena camada de boxeadores, lo que hay es que darle el apoyo. Ahora mismo, con este segmento, estamos tratando de romper las tradiciones de que nos enteramos quiénes son los caballos cuando van a una pelea titular. Ah, fulano va a pelear por un título, pero no conocemos nada o conocemos muy poco de dónde sale ese muchacho, qué pasó, a quién ha enfrentado. So, estamos rompiendo con ese, ¿verdad? Con esa práctica. Queremos dar a conocer este semillero, esta camada de boxeadores en Puerto Rico, y hay, a lo que hay. Vamos entonces. Sí, porque así mismo es cuando ya son grandes, ya todo el mundo los quiere. Entonces, ahí todo el mundo los quiere ver. Ahora quieren ser fans. Vamos a ver la cosecha. Puerto Rico es una cuna de campeones. Pues nosotros aquí en Último Round, pues vamos a traerle la cosecha de esos futuros campeones. Estamos ahora con Emanuel el Salserito Rodríguez, prospectazo, durísimo. Saludos. Dímelo, Salserito, papi. Bendiciones. Está pasando, caballote. ¿Cómo estamos? Todo bien, brother. Aquí entrenando para mi próxima pelea. ¿Cuándo volvemos a ver a Salserito en el ring, papi? Que lo que me dice es que lo que viene es dando chiva, capicú y salsa como si fuera domino, ¿viste? Gracias a Dios, mano. Llevamos tres knockouts consecutivos. Esperamos que esta sea la cuarta, diciembre 12. Durísimo, durísimo. ¿En qué peso estás haciendo campaña para que las personas que te están escuchando sepan? Bueno, yo peleo en las 118 libras.
Solo quiero decirlo, también puedo llegar a las 115, pero por ahora estamos a 118. 118 es un peso que está sólido, caliente, caliente, igual que 115, es un Hay peso donde muchos, hay muchos, mucho talento, hay sí. mucho nivel, Casimero, Rigondó, y no, baja a Bonito. 100, Bonito, baja a 115, está Gallo Estrada, Rumbisaya, hay un chorro de caballos en esos pesos que, Sí, duro. ¿cómo tú te visualizas, Salserito, como boxeador ahora mismo? ¿Cómo tú te clasificas como el próximo campeón de Puerto Rico? ¿Te consideras un prospecto que va creciendo? ¿Qué piensas? ¿Cómo Manuel, cuando se mira un espejo como boxeador, qué realmente es lo que ves? ¿Cuán confiable para ti es tu éxito dentro del boxeo? Bueno, yo todos los días yo entreno para ser mejor, para sacar lo mejor de mí. No me considero una estrella. Yo creo que todo boxeador se siente de esta misma forma. Mejor se los dejo a ¿sabe? A las personas que me ven de afuera, familiares o amistades. Pero todos los días yo sigo creciendo como prospecto, con el favor de Dios para ser campeón mundial. Fíjate, ahora mismo tienes récord de 7 victorias, 0 derrotas, 0 empates, 3 por la vía rápida. ¿Cómo tú has logrado capitalizarte para mantenerte invicto? Porque por lo que se está haciendo campaña en México, ¿verdad? En Estados Unidos también está haciendo campaña Sí, yo para tus hago peleas. campaña en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Sí. Tu última pelea que la ganaste por nocaut, o vamos bien, tus últimas 3 peleas que las has ganado por nocaut, ¿qué está haciendo Salserito diferente a las primeras peleas donde no estaba noqueando? ¿El estilo? ¿Has cambiado el estilo? ¿Has cambiado el golpeo? ¿Qué estás haciendo diferente para poder capitalizar victorias por nocaut? Pues sí, no creo decir que he cambiado de estilo, pero me estoy acoplando al estilo profesional. Es totalmente diferente al amateur. Amateur siempre es tirar muchos puños. Ahora uno se tiene que sentar un poco más, Claro. soltar los brazos, pero con fuerza, inteligentemente. Y ya que también estoy subiendo de round, so tengo que cogerlo más con calma. No es como amateur que es 3 rounds y tienes que ir Sí, explosivo a matar. volviéndote loco. Sí, so siempre desde chamaquito yo siempre digo que he tenido fuerza, gracias a Dios, que me bendició con eso. Y el estilo, todos los días estamos trabajando para eso. Yo pienso que acoplándome al estilo profesional, también la experiencia tiene mucho que ver con eso. Mientras más suba ring, mucho mejor, voy mejorando poco a poco. Durísimo. Raúl. Ah, saludos, saludos. Ah, un Saludos, abrazo, Raúl. papá, de acá de la distancia. Gracias por Igual, regalarnos igual. este pedacito de tiempo. Dentro de tu artillería, Uy. dentro de tus herramientas, cuando tú abres el closet ahí, abres la caja de herramientas, ¿cuál es el golpe favorito? Te soy bien sincero, me gusta mucho el volado. El volado. Sí, De lo derecha. conecto muy bien. Lo conecto muy bien a la derecha, sí. Siempre trato de buscar la 100, tratar de darte en la 100 para destrozarte. Pero me gusta como cualquier puertorriqueño, el gancho también. El gancho es uno de mis favoritos puños. Okay. Más al cuerpo, el gancho al cuerpo y el volado por encima. El volado por encima, perfecto, perfecto. Dentro, ¿verdad? Como te comentaba Cristian, que te hizo la pregunta, que dentro de esas 3 últimas peleas se ha demostrado más el poderío que había. ¿Alguna indicación adicional fuera de administrarte que te haya dado tu esquina o dentro de los entrenamientos, cómo te ha ayudado a desarrollar esa pegada de 3 peleas corridas, ¿verdad? Que nos permiten ver que has evolucionado, como mencionaste, del amateur al profesionalismo, pero si hubo algún consejo, algún cambio específico que te ha ayudado a soltar más, a sentir que el golpe llega Sí, con verdadera esa potencia, confianza esa para poder confianza. acomodar el golpe a tu favor. Claro. Sí, yo pienso que los guanteos, poco a poco, yo estoy guanteando con campeones mundiales, con Jason Sosa, Chael Durísimo, Farmer, durísimo. estoy guanteando con muchos campeones mundiales, tengo una esquina muy buena, con mucha experiencia. Yo pienso que ese es el mayor, ¿cómo te puedo explicar? Es lo mejor que yo tengo, que es el guanteo. Poco a poco he estado mejorando con ellos mismos me enseñan. Y más Jason Sosa, que lo que tiene un marrón en la mano. Así que él es quien más me estaba ayudando con crecer mi pegada. Okay. Y eso yo pienso que fue lo que ha sido lo mejor Pues para mí, mira, lo guanteo. yo estoy en 185, ya que mencionaste campeones mundiales y demás, yo estoy en 185, podemos hacer un guanteo, yo fuera del ring y tú dentro del ring, pero yo te ayudo como pueda. Pero vamos a coger un nocao ayer vivo. Mira, saludos, Salcerito, ¿cómo estamos? ¿Todo bien aquí, Saludos, Sander? Sander, todo bien, Mira, papá. te quería hacer una pregunta. ¿Tú te quieres desarrollar más como técnico o como noqueador? Uy, uy. Te soy sincero,
yo pienso y yo soy más estilista que noqueador. Yo no soy una persona que busco el knockout. Si viene, fino. Pues viene. Pero de verdad que no soy una persona que la busco. Me gusta boxear y más. Con el oponente que yo voy ahora, Lucian González, es un peleador que ha peleado con Mikey García. Un peleador de... eso es algo que, perdón que te interrumpa, eso es algo que queremos tocar contigo. O sea, este chama, o sea, es para que la gente tenga algo en claro. La gente piensa que los prospectos dicen, no, es que sus primeras peleas están peleando con Chongo. Esta es su octava pelea, y este chamaquito va a pelear con un tipo que ha sido contendor del campeonato mundial. Este no es Julio César Chávez. Exacto. Chávez. Para que la gente sepa el nivel de prospectos que se está desarrollando para Puerto Rico. Hablamos sí, de eso. Sí, y mi quinta pelea, yo peleé contra, yo fui como hembra, una de las carteras de Miguel Cotto contra de Miguel Cotto contra uno de los prospectos de ellos, a Brian el Loquito Brian Álvarez. Y estaba invicto igual que yo, y gracias a Dios dimos el knockout en el segundo round, así que durísimo. yo no he estado peleando con batatas, como dicen por ahí. Sí, con taxistas. No, esos son los buenos. Con pincheros. Esos son los que te hacen desarrollarte. Sí, que son boxeadores de nivel. ¿Cómo tú consideras el boxeador que vas a enfrentar ahora? ¿Y qué herramientas, verdad? Obviamente no nos vas a hablar de tu táctica, porque a lo mejor sabe cómo es, están pendientes, claro. Ven y dicen, espérate, que este es el plan que tiene el hombre. Pero no, sinceramente, yo te soy sincero, él es un estilista, tira volumen de puño, un estilista, aguanta, le duró todos los rounds a Mikey García, le duró todos los rounds a Rey Valga, el campeón Rey Valga, Giovanni Valga. Rey Valga es una bestia. Sí, una bestia, y le duró todos los rounds, duró con él y es un peleador que aguanta, pero mi técnica... O sea, mi rapidez, mi movimiento de cintura, mi movimiento de pierna, que yo con eso lo voy a dominar, no tengo ninguna duda de eso. Estoy entrenando súper fuerte para esta pelea, así que no tengo duda de... ¿Por dónde se va a transmitir para que a todas las personas que nos estén viendo a través de Roku TV, de televisión, radio, por donde sea que nos estén escuchando, la página web, aquí por Facebook, por todo, ¿dónde las personas pueden verte? ¿Tú lo vas a transmitir en tu fanpage? ¿Dónde se va a ver esta pelea? Pues mira, pues sí, yo no estoy seguro exactamente qué canal, yo sé que va a haber un canal involucrado, todavía la promotora no lo ha dicho a mi manejador, pero yo voy a tener gente al lado mío, amistades que van a ir a la República Dominicana, pues el muchacho vive en Pensilvania, él es de acá, pero como sabe, New Jersey, Filadelfia, Puerto Rico, claro. No tenían evento, la cuadramos en República Dominicana. Y va a haber un canal, pero no estoy seguro, pero yo voy a tener la amistad de que la va a poner en Facebook Live. Durísimo. Para que ustedes puedan disfrutársela. ¿A cuánto asalto va a ser la pelea? Pues yo estaba tratando de subirla a 8. El punto es que mis últimas dos peleas han sido a 6 rounds, pero no he durado la distancia. El último le gané en el primer round y el muchacho que peleé, Brian Álvarez, duró solo 2 rounds. So, vamos a ver, el muchacho quiere 6 rounds, quizá la vamos a coger a 6 rounds. Y tratar de ver para que me dure la distancia, como ustedes estaban diciendo ahorita, es bueno. Es importantísimo. Es súper importante. Yo no quiero subir a 8 rounds y cansarme en el 6th round con una persona que pueda durar la pegada. Que tiene experiencia. Exacto. Fíjate, quiero ganar esa experiencia. Y algo bien importante que tú tocas, muchas veces los boxeadores y más el boricua, por el calentón que nos tenemos en nuestra sangre rápido, queremos ganar por knockout, queremos buscar el knockout. Y cuando vienen las pruebas grandes, entonces... el plan A, que es el knockout, no funciona. Y entonces comienzan a haber distracciones dentro de un plan de pelea. Y es cuando tú ves el peleador 8-4 perdiendo abajo en el noveno round. Y lo ves desesperado. O pierden por knockout. No porque el peleador es un noqueador. Es que simplemente el desespero los lleva a cometer errores. Yo creo que es bien importante que los peleadores también aprendan a llevar a la distancia. Los grandes, los mejores peleadores de todos los tiempos. Saben llegar. Manny Pacquiao es el mejor de todos los tiempos, el más grande de todos los tiempos, y él es un tipo que sus últimas 10 peleas ha llegado a la distancia, porque es que es importante. Porque y eso es una manera tuya de desarrollarse, hacer asaltos. Claro. Muchas veces te acostumbras a pelear 2-3 asaltos noqueando. Después cuando te toca una pelea de 6, 7, 8 asaltos para allá arriba, no llega. A mitad de pelea ya está muerto. No llega. Claro. Pero si llega si llega la mano y llega el knockout, lo hacemos empanadilla. Claro. Si el primer round lo puedo tumbar, le meto un gancho, lo voy a volar. Olvídate de eso, le bailamos salsa aquí. Al otro mes peleando de nuevo. Emanuel, te pregunto, alguien de, ya sea local o extranjero, con el que tú realmente tengas quisquilla, este es el que yo quiero, alguien que esté buscando contigo en las redes, que diga, méteme las manos a mí, ¿con quién? ¿Quién? Dame un nombre. ¿Tienes un nombre por ahí? ¿Tienes alguien que te gustaría enfrentar? Te soy sincero, como Capitán dijo ahorita, no quisiera pelear con nadie en Puerto Rico, ya que lo mismo que él, ¿sabes? Necesitamos campeones mundiales y para qué ser un tropiezo como pasó con Miguel Cotto y el Indio Quintana. No me gustaría eso.
necesitamos apoyarnos nosotros mismos, claro, y crecer como isla. Pero ¿quién está fastidiando en las redes? Dime. Yo, de verdad, yo tengo 27 años, así que yo estoy tratando de todos los retos que vengan, vamos a arrancarle la cabeza porque necesito empujar. Uh-huh. Eso, estoy peleando contra los mejores, por eso es que quiero esa experiencia de todos los rounds. Uh-huh. Porque estoy tratando de subir lo más pronto posible. Claro. Así que no quisiera estar en Puerto Rico, pero si alguien se mete en el medio, tengo que hacer mi trabajo. Es que hay que ponerla, sí, hay que ponerla a ver la salsa. Seguro, no, y estás joven en tu carrera, tienes tiempo, así que es cuestión de seguir como va, no perder el enfoque. Emanuel, gracias por ser parte de este programa. Sabes que esta es tu casa, papá. Gracias. El último round, así que muchas bendiciones, brother. Que recuerda, el guanteo virtual, guanteo virtual. Guanteo virtual, oye, virtual. Bendiciones, papá. Bendiciones, papi. Ahí tenemos otra de los prospectos en Puerto Rico. Este chamaquito es técnico, preciso, no le gusta fallar golpes. Un chamaquito que sabe meter las manos. No parece que tiene 7 peleas. ¿Qué tú opinas de Salcerito Rodríguez? No, muy bueno. Le gusta utilizar la distancia. Boxea muy bien. Lleva 3 knockout corridos. No había verificado eso. Lleva 3 knockout corridos. Le he visto, uh-huh. Yo lo vi pelear también. No más recuerdo en qué cartelera fue. Y lució muy, muy bien. Debe haber sido en el coliseo del Pedrín Zorrilla cuando peleó con Brian Álvarez, que fue, sí, que él, como él mencionó, que lo llevaron de hembra, pero terminó dando el knockout en el segundo asalto. Pues mira, este muchacho, a mí me gusta mucho, él se considera un estilista, y un estilista que te noquea 3 veces corrida, es prometedor, pero me gusta más allá que eso, su madurez al hablar, al expresarse, cómo ve el negocio del boxeo, ¿verdad? Porque esto también es un negocio, cómo él se proyecta y cuál es su visión hacia el futuro, eso tiene mucho que ver, no es solamente tú tener un talento, tu madurez como boxeador tiene que reflejar eso, no, claro, y proyectarse. Claro que sí, está trabajando con Sosa, que Sosa es súper buenísimo, que vimos los otros días que está por ahí, ya tú sabes, par de chismín por ahí que están corriendo, sí, de Sosa, pero Sosa es tremendo boxeador y ha peleado con los mejores. Claro, ¿no? Y este tipo de boxeadores, este tipo de guanteos, es lo que necesitan estos boxeadores cuando se están desarrollando para que vayan realmente puliéndose. Estos boxeadores los acostumbramos a ver en el gimnasio, que es donde muchas veces dejamos todo, dejamos el espíritu en el gimnasio y te guantean 8 o 10 rounds, pero no es lo mismo cuando tú vas a una pelea. Oye, muchas veces en los guanteos tú te maltratas más que en la misma muchas pelea. Veces. Muchas veces los guanteos son fuertísimos, hay muchas peleas que son fuertísimas en el gimnasio. Hay guanteos que se sacan los cantos. Hay guanteos que son peleas de boxeo. Que son peleas, claro, de boxeo. Hay guanteos más duros que la pelea. Uh-huh. Hay guanteos que tú dices, dije, esta pelea salió decisionado y fuiste a la pelea y ganaste en un round. Ajá, sí, mismo. Que los sparring son más duros, pero ¿ustedes creen que esto trae algún tipo de consecuencia en estos boxeadores que están creciendo? Porque yo he visto más en el boxeo europeo que en el boxeo latino. Dicen, voy a utilizar menos guanteo para castigar menos a mi boxeador porque independientemente le estoy quitando carrera. ¿Qué tú opinas acerca de eso? ¿Un mito? ¿Lo ves como algo que te hace sentido? ¿Qué tú opinas? Pues mira, Rigon Dox es uno que dice que le gusta utilizar mucho el sombreo también, la sombra, más que todo el tiempo golpes de impacto. ¿Qué tú opinas? Pues mira, a lo largo del camino siempre va a haber desgaste en todo lo que hagamos. No importa el deporte que sea, los que entrenan esto, pista y campo, ¿verdad? Los que hacen fondismo, todos ellos tienen que hacer algún tipo de entrenamiento que el cuerpo va a entrar en un castigo. Todos tenemos a lo largo de la vida como que un límite donde nosotros vamos a llegar ahí y no vamos a dar para más nada. Hay que tener la sabiduría de saber administrarte. Sí puede haber un efecto negativo si se sobreentrena una persona que te vaya a desgastar, a llegar a una pelea súper desgastado, pero obviamente eso va a depender del equipo profesional que esté trabajando este boxeador, que no lo vayan a desgastar y a dar lo que iba a dar lo mejor. Una palabra clave es desgastar, eso es algo que pasa. Claro. No, y tiene que haber una buena combinación de entrenamiento. No, y muchas veces hay boxeadores que no les gusta mucho guanteo, no tienen muchos asaltos de guanteo, trabajan otras cosas, pero no les gusta coger golpes en los guanteos. Uh-huh. Yo conozco gente que en sí no les gusta, hacen guanteo 2 o 3 moviéndose y no les gusta que le den duro en los guanteos. Dicen, mira, vamos a guantear, pero vamos... Sí, yo voy a dar duro, vamos a dar duro en la pelea. Vamos, sí, suavecito, ¿entiendes? Yo creo que puede haber un balance, porque en parte es bueno de que, claro, de vez en cuando tengas de esto dura para que pues tú puedas coger, ¿verdad? Claro. Dureza en la mandíbula, ajá, puedas aguantar golpe, puedas asimilar, porque parte de asimilar golpe, eso se viene con los sparring.
Eso cuanto es fuerte, yo considero que debe ser por lo menos como mucho a 3 semanas de la pelea o un mes antes de la pelea, pero cuanteo fuerte. Ya después tú vas disminuyendo el tipo de guanteo que se convierta más en sombra. Claro. Exacto. Sí, fíjate, que no se convierta en una hablando, hablando de los próximos prospectos, ya hablamos con el Capitán Barreto que viene a pelear el sábado, hablando con el Salserito Rodríguez que va a pelear pronto, pero hay uno que todo el mundo se está preguntando qué está, o sea, este chamaquito, todo el mundo está loco con él, tiene 9 victorias, 0 derrotas, 8 por la vía de las barrías, ¿sabes? Por las barrías. Un prospecto en ascenso, muchísima fanaticada en Puerto Rico, todo el mundo los quiere ver pelear. Con nosotros, el caballote de Salinas, Edwin, el Shin Valentín. Dímelo, Edwin, ¿qué está pasando, caballo? No, no te escuchamos, papi, no te escucha. Escuchador. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Saludos, saludos a todos. ¿Cómo te encuentras, brother? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están las cosas? Bien, bien, gracias a Dios. Entrenando duro, estoy por Estados Unidos, entrenando. Ah, ¿estás en Estados Unidos? Sí. ¿En qué estado estás? ¿En qué parte más o menos? Estoy en Búfalo ahora mismo. Ah, estás en Búfalo. Oye, hace frío. Allá el frío está. Está empezando el frío para allá. Está empezando, cerquita de Canadá. Y allá el frío está pelú. Oye, Shin, tú has tenido un empuje bien heavy. Ya tú has sido parte de, tú has estado aquí con nosotros anteriormente, la gente te conoce. Tú has tenido un empuje bien heavy. Has tenido una carrera de 9 victorias, 8 por la vía rápida. Tu chamaquito que va a una pelea y llena todo eso allí, todo el mundo quiere ver a este chamaco. ¿Cómo te has sentido tú en este último proceso? Si lo ves como una pausa, si son cosas que pues están fuera de tus manos. Puerto Rico te quiere ver pelear. ¿Qué piensas tú como boxeador? De verdad, oye, el plan de Dios es perfecto, el tiempo de Dios es perfecto, eso no hay duda. Yo llevo ya 1 año y creo que 2, 3 meses sin pelear, pero de verdad que estoy tranquilo, me han mantenido entrenando duro para que no me cojan así descuidado. Pero Ajá. nada, de verdad, esto es cuestión de tiempo. Esperar que no se haga muy tarde y seguir trabajando. Te crea presión como prospecto, como estrella en ascenso, te crea presión la pausa por pelea, te mantienes tranquilo, el público, las personas que te siguen, la presión de los fanáticos encima de ti. ¿Cómo has podido asimilar todo eso mientras mantienes la paciencia a que llegue el momento de volver a subir al ring? No, a mí no me crea ninguna complicación, de verdad. Yo me mantengo entrenando siempre y mi familia está todo bien. Mis fanáticos saben que siempre les doy en las redes para que ellos vean que estoy trabajando duro. No me crea ningún tipo de nervios ni nada. Yo siempre voy a estar, seguir enfocado en lo mío. ¿Qué se siente? Y Ajá. no, no, dime. No, ¿qué se siente ser este tipo de boxeador que apabulla a sus rivales, que todas sus peleas son por nocaut? ¿Cuál tú consideras que es tu mejor golpe? ¿Qué siente Chin Valentín cuando sube al ring para que la gente vea qué es lo que, porque todo el mundo quiere ser boxeador, todo el mundo critica desde abajo, ah, muchachos, todo lo que ha peleado es con muertos, no, pues entonces, ¿qué? Explicar a los fanáticos, sí, porque desde abajo es un mamey, ¿me entiendes? No es tan fácil cuando tú subes allá arriba. ¿Cómo tú te preparas? ¿Qué pasa por la mente de Chin Valentín? Yo voy a noquear a este tipo, yo voy a pelear lo que pase, y simplemente pasan salir las peleas por nocaut. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Cuál es tu sensación? No, de verdad, oye, te voy a ser bien real. Yo no pienso en el nocaut llega. Yo trabajo al oponente. En mi pelea, pues ha llegado el nocaut temprano, le doy gracias a Dios. Y si tú me muestras debilidad, yo te voy a pasar por encima con un Sin trozo. miedo. Exacto. Ahí dice Y Charisse Barrera que tú eres el que eres el que dice Chin, tú eres mío. Cari, saludos, Cari, mi pana. No. Tremendo. Charisse caballo, Charisse caballote, Charisse caballote. No es tan bueno en Fight Night, pero en vivo es un caballo. Oye, ¿Verdad que sí? Chin, ¿cuánto consideras que es tu mejor arma como boxeador? Como prospecto en ascenso, ¿cuál tú consideras que es tu mejor arma dentro de tu artillería? El gancho, el hígado, el volado, el jab, la recta, ¿cuál es tu mejor arma? ¿O el golpe que más te gusta usar? Para a mí que me gusta usar mucho el gancho al hígado. Entonces, Mortales, como el de Coto. me gusta golpear abajo. Sientes que ese es tu mejor. ¿Tú te consideras un peleador técnico? ¿Te consideras
si yo me dejo llevar por, si yo nunca, si yo soy un fanático de boxeo casual y yo nunca te he visto pelear y yo veo tu récord y este chamaquito lo que le gusta, este es un Juanma López, te va a arrancar el cerebro para allá abajo. Tú te consideras la realidad, porque te, oye, 908 ahora tiene que tener las manos picantes, tiene que tener la universidad en una mano y el profeta en la otra, no hay break. ¿Cómo tú te consideras? ¿Técnico, peleador, counter puncher? ¿Cómo tú consideras tu estilo? Para que los fanáticos que te estén viendo por televisión y por todos los sepan quién es Chin Valentín. Mira, de verdad, mi récord te puede decir que soy noqueador, porque mi récord está ahí. Pero de verdad, yo en la última pelea demostré que tengo recursos, que claro, puedo ser boxeador técnico también, ¿me entiendes? Y trabajé al boxeador. No se fue por nocaut, pero trabajamos al peleador y era un peleador de experiencia, un contendor claro, mundial. Sí, no, y lo trabajé. No, y es importante esas peleas a distancia, como estábamos comentando, no sé si tú escuchaste anteriormente al Cerito, estas peleas a distancia también son importantes porque desarrollan un atleta, este es Raúl. Y el último peleador de él había peleado con Jonathan Oquendo por decisión, había peleado con Lemon Roach, había peleado con unos cuantos buenos. Sí, oye, que ese es otro, no, que está enfrentando zombie, el zombie le llegó a la distancia, no, que está peleando con un chamaco, sí, con que, un chamaco, con un duro. Con Jonathan Oquendo, Jonathan Oquendo un tipazo, y llevará la decisión con Jonathan Oquendo, y un Lemon Roach también. Sí, durísimo, Raúl. Saludos, Chin, saludos, te habla por acá Raúl, esto, felicidades por lo que has logrado, ¿verdad?, temprano en tu carrera. Te quería preguntar, relacionado a lo que acabas de mencionar, no peleas creo que desde septiembre 5 del 2019, un año y dos meses aproximadamente, dos meses y medio, inactivo, pero sí mencionas que te has mantenido activo, que te has mantenido haciendo el trabajo. ¿En qué peso te mantienes mientras no estás ready para una pelea? ¿Por encima de unas 15 libras, unas 10 libras, unas 25 libras, luego las bajas, o en qué peso te mantienes para luego, ¿verdad?, antes de llegar a tu pelea? No, yo siempre estoy caminando así, normal, fuera de gimnasio y entrenando. Me mantengo en unas 48, 45 libras de ese range, porque los guanteos tampoco puedo estar muy débil. Sí. Bajito, porque los guanteos uno sufre más que la pelea, como estaba diciendo ahorita Andújar. Uh-huh. De verdad, pero, y más, yo guanteo mucho con peleadores, personas que pesan 140 más, porque si guanteo con gente de 130, a veces no quieren trabajar, sí, porque no, a veces la pegada, cualquier cosa, pero me mantengo siempre en 48, 45. Cerca del peso. Eso es lo que más yo me tengo así a pelear. Y te tengo una pregunta también de uno de nuestros fanáticos, uno de nuestros hermanos, Fredo Vélez. Él dice y te pregunta, después de cada pelea, ¿qué es lo primero que pides comer? ¿Cuál es ese primer platito que te antoja, que hay que mandar a buscar, aunque sea delivery? Dicen por ahí que triple carne, cuatro quesos. Mira, a mí me encanta después de la pelea comerme una tripleta. Uy, esa es la clásica. Era producción la pensó. Tacho, eso con un refresquito frío baja de película. Una tripleta de 19 carnes, el de tripleta. Mira, oye, tengo una pregunta. ¿Cuáles son los planes de Chin para un futuro? ¿Cómo te ves? ¿Con quién te ves peleando? ¿Qué planes tiene tu equipo de trabajo para llegar, para encaminarte a un título mundial? Mira, de verdad, no tengo oponentes así que te pueda decir, mira, voy a pelear con fulano, ¿no? Bueno, yo voy a seguir trabajando, tengo un equipo de manejo y de promociones, Miguel Cotto, que ellos se están encargando de hacer sus movimientos. Yo me encargo de gimnasio, ellos se encargan de hacer los movimientos, de conseguir oponentes y encaminarme al título mundial. Durísimo. ¿Cómo te ve, cómo se ve Chin Valentín de aquí a un año más? ¿De aquí a un año? O dos años. ¿Cómo tú te consideras para convertirte en un contendor mundial? Porque ya la fanaticada la tienes, el estilo lo tienes, el récord está hablando solo, tienes una compañía que está comenzando a trabajar detrás de ti. ¿Cómo tú te visualizas? Mira, te voy a ser bien real. Yo no me visualizo de aquí a unos años. Yo estoy trabajando día a día. Exacto, trabajando duro para que me pongan los grandes retos y seguir trabajando duro por ir para abajo. De esta pregunta no se salva nadie, no te vas a poder salvar tampoco. No sé si quieres moverte y tirar el jazz para atrás. Hay un boxeador local de aquí de Puerto Rico
que te gustaría enfrentar o que te tiro puya o algo así, o no quieres enfrentar boxeadores locales, o el que se lamba se va por el medio, no hay, ¿qué es lo que hay? Era, yo no pongo, a la hora de la verdad, yo no pongo nombre ni nada. Lo que la casa promotora y mi equipo de manejo me digan con quién pelear, vamos a trabajar. De verdad, me gustaría que Puerto Rico tenga muchos grandes campeones. Claro. No me gustaría pelear con gente del patio, claro, está. Pero es como yo digo, el que se ponga en el camino es el que es, Hay ¿me que entiendes? darle como si fuera arroz con habichuela por las 6 de la tarde. Oye, ¿Cuál es tu boxeador favorito de Puerto Rico? ¿Tienes uno que tú digas, este es mi favorito? Pedraza, contender como Suriel, ¿cuál es? No, no tienes ninguno, ¿sí? a mí de mis boxeadores Brian favoritos, Chari. mi boxeador favorito que me gusta mucho, de verdad, que siempre estoy viendo videos y cosas, me gusta Wilfredo Gómez. Ah, ya era la bestia, bazooka. Sí. Bazooka Sí, me duro. gusta mucho verlo a él y eso. Me gusta ver los videos de él. Mira, dicen, pues dicen por aquí, me dijiste que les quieres meter caliente a Quintana Junior. Aquí está Chari con No la te última dejes el ching, información de último papi. Está momento. Chari tirando información ahí de último minuto. ¿Confirma o no confirma eso? No te escucho, no te escucho, papi. Ese Chari está pasado, de verdad que sí. Dice que tú lo dijiste, que diga la verdad. Oye, Chin, papi, te agradezco, gracias. Nos gustaría saber cuando sea tu próxima pelea que, oye, tires la primicia por aquí por último round, para que todos los fanáticos, todas las personas, y le envíes saludos a todas esas personas también que te están viendo en Puerto Rico, por televisión, por Roku TV, por donde, ¿cuántos sitios nos vemos nosotros por ahí, muchachos? Como en 40 Mucho, sitios, como en 40. mucho, mucho canales de cable afuera. Muchos canales de Sí. cable, estamos en Houston, Baja California, todos esos fanáticos latinos que te están viendo, que saben quién es. Barcelona, la India, hasta en la India nos estaban viendo los otros días. Sí. Unas palabras para tus fanáticos, la primicia, las das a nosotros, como creo que estés activo. Me gustaría darte la primicia, pero no tengo fecha exacta, Cuando llegue pero el momento. me veo peleando a principios de 2021. Todos mis fanáticos que esperen un Edwin Chin Valentín con un estilo no nuevo, pero mejor en condiciones. Vamos a seguir trabajando todos los días mejor. Y Durísimo. nada, de verdad que estoy bien agradecido con todo y con ustedes. Gracias por darme la oportunidad y No, ustedes seguro. también. Seguro que sí. Gracias a ti, Chin. Este es tu caso, último round es Lever, así que ya tú sabes que cuando usted quiera hablar de boxeo, quiera comunicarte a sus fanáticos, darle una primicia, esta emisora aquí es tu caso, ¿viste? Gracias, gracias a ustedes y Muchis. bendiciones a todos. Muchísimas noches, buenas noches, muchísimas gracias, Chin. Ahí está con nosotros, peso Soberto. galáctico, Chin Valentín. 9 peleas, 0 derrotas, 8 por la vía del cloroformo. El sueño profundo. El sueño profundo. Fíjate, producción, esto ha sido algo bien, bien interesante porque es algo que es importante que el fanático sepa. No tan solo es que venimos a hablarte de boxeo, y no, no, es que tú quieres saber qué está pasando con el mundo del boxeo. Quieres saber cómo se están desarrollando, porque muchas veces apuntamos qué pasa con Puerto Rico, cuándo es el próximo campeón, dónde están esas próximas estrellas. Ah, pues no te preocupes, sintoniza los miércoles a las 8 y nosotros te lo vamos a traer. Los próximos caballos, ¿no? Ah, Eso hace. el mejor analista de boxeo en Puerto Rico, ¿sabes? ¿Qué más tú quieres, mano? O sea, no, no sé. O sea, hay un martillo, está el clavo y está el dedo, y empiezan a ver y se martillan los dedos. ¡Pam! Lo único que ¡Pam! Producción, se han volado las uñas y no le dan el lo clavo. único que Se han volado yo no las estoy de uñas y no le dan el acuerdo es clavo. que se alineen las estrellas. Después que no se alineen las estrellas, estamos bien, ¿oíste? Tienen que alinearse porque es que si no, no hay break. Cada vez que se alinean, pasa algo, ¿oíste? Algo que no sabe el pueblo es que el profeta es hijo, el más pequeño, de Walter Mercado. So, todo eso se El tiene que nieto alinear. perdido. Mira el pelito y todo le falta. Ahí el flowcito está ahí. No, Oye, mira, y ah. antes que yo quería. Algo que se habló la semana pasada. Hay una pizza. Hay una pizza por ahí. Yo, fíjate, a mí se me olvidó pedirle a producción la repetición, porque Hubiese pedido la si repetición. veníamos la repetición, hoy yo estuviera comiéndome un calzón en vivo, porque yo creo que nos deben la pizza a No, nosotros. no. ¿Sabes? Cuando una persona te da 118, 108, 116, 110, Pero qué tú pasa. estás, ¿Qué, esper tú qué estás pa esperando que. yo Oye, puse producción, dos caídas. tú estás esperando que. Oye, eso tiene que estar bueno. Dos caídas. Dos Yo estoy caídas. yo estaba esperando que sacara un maletín del bolsillo, o que se quite la gorra y saque un maletín. Pero para dejarlo bien claro, me tienen que traer la pizza porque yo fui el único que dijo que iba a haber un knockout.
Eso fue verdad, estoy de acuerdo. Pero así yo que... dije que lo iba a desmantelar. Yo dije que iban a tocar. Ya lo tengo apuntado, esa es la previsión. No, no, pero el profeta dijo que la revancha la ganaba el que el de había. Era la revancha, era, ¿no? La revancha. Yo tengo las tarjetas aquí, mira. Dice Fredo que la está pidiendo la tarjeta. La tengo por ahí. Está de 175 a 126. Ah, no trajiste la libretita hoy. O sea, me quedó la libretita, pero hay que ver la tarjetita de por ahí, de Sander, que se va a postular por la gobernación del 2024. Yo las tenía y es verdad, y Alfredo también dijo que 116, 110. Mira para allá, mira que clase. Y así quiere pizza con una tarjeta loca de esa, 118, 108. ¿Qué es eso? ¿Quién fue el que dijo que iba a ser cerrada la pelea? Todo el mundo vio los a cuatro asaltos que duró. Fue una pelea cerrada. Hubiera más tiro que en la 65 infantería. Oye, sinceramente, ¿qué te opinas, Sander, de Crawford? ¿Qué crédito tú le das a Terence Crawford? ¿Qué nota tú le das? Okay, ¿a qué crédito tú le das al 10? ¿Y qué nota tú le das al desempeño de Terence Crawford? Fue una pelea. Oye, lo que duró fue... Yo estaba asustado y dije, coño, espérate. Está apretando. Uh-huh. ¿Qué tú crees? Yo siempre a Crawford, siempre un boxeador que se va acoplando en la pelea. Siempre un boxeador que empieza de menos a más. Siempre lo he visto así y muchos lo hemos visto. Cuando él dice... Yo le digo el otro tanque, porque él es como cuando él dice meter sus manos, las mete como sea. Y se va a la pelea, se viene el knockout. Yo le doy 10. Tú le das un 10. Tú le das un 10 en crédito. En crédito. A Terence Crawford. Increíble. ¿Qué nota tú le das en su desempeño? A pesar de que los primeros asaltos no pudo ganar. Es que esa es la manera del pelear. Él siempre empieza de menos a más. Siempre le empieza a los, le doy una A. ¿Qué te opinas? Pues mira, esto. Yo digo que Terence Crawford es el mejor camaleón que tiene el boxeo ahora mismo por su manera de ajustarse a las peleas. Yo no le doy mucha importancia a esos primeros rounds de Terence Crawford porque ya estamos acostumbrados que él viene, ve, estudia cómo se va a desarrollar esa pelea y luego ataca, ejecuta y acaba, se acabó. 100% nada más. Contigo. So, dice Fredo que está solicitando el púa después de esa. Pues mira, entonces sí, le doy total crédito. Muchas personas decían que este muchacho, se me fue ahora el nombre de él. Kell Brook, que estaba deshidratado, que se veía mal. Yo vi un Kell Brook muy fuerte. Lo vi muy bien, dominó, yo diría que los primeros dos, posiblemente los primeros tres rounds de la pelea, hizo tremenda pelea. No vi un Kell Brook deshidratado, no, que si bajó de divisiones, que si el peso. Oye, el boxeador, no importa, eso lo que pasó con Manny Pacquiao, lo que pasó con otros boxeadores, están de acuerdo y firman esas peleas. Y él hizo el trabajo necesario, se vio en el trabajo que comenzó a hacer. Simplemente estamos ante un tipo como Crawford que metió un jab recta gancho de derecha que no podemos definir qué clase de golpe fue, de conejo virado. Pero fue como fue golpe. Él es un Transformer. Se estrelló. Él es un Transformer. Se estrelló con esa pared. Se estrelló. Esa palabra me gusta, Transformer. Es un Transformer. Oye, fue así, el tipo terminó fuera de la cuerda. ¿Sí? A 5 pies de la zona y terminó. Deberían ponerlo Crawford Optimus Prime. Oye, vea, Crawford Optimus Prime. Terence Optimus Prime Crawford. Fíjate, ahí estamos viendo la repetición. Yo estoy viendo a un Crawford buscando entrar el terreno corto, una pelea que está tratando de, y mientras veo a Terence Crawford tratando de entrar con inteligencia, estoy viendo un Kell Brook que está tratando de mantenerla, estamos viendo las repeticiones y está tratando de mantener a Crawford a raya, ¿sabes? Él está utilizando el jab, está utilizando su pierna al frente para puntear el rostro a Terence Crawford, uh-huh. Está buscando la pelea a media distancia y vemos a un Terence Crawford que conjugando con quebrar la cintura está intentando entrar. O sea que mientras Kell Brook pudo hacer el plan, yo estaba viendo una gran pelea de uh-huh. Kell Brook. Uh-huh. Pero creo que si Kell Brook no hubiera enfrentado a Terence Crawford, a ese fenómeno, hubiera enfrentado tal vez a cualquier otro boxeador de un poco menos nivel, Kell Brook versus Danny García, yo creo que eso hubiera sido la madre de la pelea. Una buena pelea. Pero oye, Crawford es un boxeador que viene así, va estudiando. Yo pienso, por eso yo digo que siempre, los primeros asaltos, él siempre estudia. Mira lo que pasó con Tomás Dulorme, el que dio ese ejemplo, porque peleó con un boricua. Uh-huh. Peleó con él, ¿y cómo fue? Tomás Dulorme estuvo ganándole casi toda la pelea. A lo último, cuando empezó a sacar... Creo que Kell Brook hizo muchas cosas bien en cuestión de que intentó mantener la distancia. Sabía que Terence Crawford era un peligroso. Perdió a la media distancia, pero intentó mantener a Crawford a la raya mientras lo intentó, le salió. Lo que pasa es que cuando estamos viendo a Crawford, es como él dijo en la pelea. Él dice cuando le preguntan él qué fue lo más que te afectó de Terence Crawford, automáticamente él dice el timing. Uh-huh. No tiene precedentes el timing de Terence Crawford. Kell Brook dice, no pude, ¿sabes? No puedo. El timing de ese hombre
yo podía hacer lo que yo podía hacer, pero él ajusta y automáticamente las personas que se preguntan quién es el timing, producción, ¿tú crees que hay personas que se pregunten qué es el timing para nosotros podérselos explicar aquí desmenuzadamente, sí, como un pollito rostizado? Sí, sí. Ok, el timing es lo siguiente, cuando un boxeador está utilizando un plan de pelea diferente al otro, por ejemplo, y Terrence Crawford está intentando entrar al terreno corto, Kell Brook está intentando pelear a la media distancia, el timing se llama el avance. ¿Cómo tú puedes capitalizar por encima de lo que está haciendo tu rival? O sea, adelantarte al paso de tu rival. Eso se llama timing. Uh-huh. Tú poder leer con anticipación lo que está haciendo tu rival para tú capitalizar sobre él. Sí. O sea, se requiere un IQ altísimo. Al igual que entrando y saliendo, el timing de entrar y salir, cuando, uh-huh, cuando tú vas, cómo tú te mueves, cómo trabajas, cómo está trabajando tú el timing del peleador, qué veces está entrando, cuándo está saliendo, cuándo se está meneando. Y en Crawford podemos encontrar o anticipar la ofensiva de tu rival. Eso es timing. Y en Crawford podemos encontrar o ver el posible uno, o si no es el mejor cerrador que tiene el boxeo ahora mismo. Una persona que cuando te lastima tiene el olfato de un tiburón y va a acabarte. Ahí no hay break de que si le dio oportunidad no. Ese tipo es uno de los mejores cerradores y lo vimos con ese golpe extraño que es como único le puede llamar y vino a acabar y tuvieron que darle un conteo de protección de pie. ¿Qué crédito tú le das a Crawford del 1 al 10 derrotando a aquel Brook como lo hizo? ¿Y qué nota tú le das en su desempeño? Pues mira, yo tengo que darle el total crédito a Crawford. Yo tengo que darle, si no un 9, un 10, sin miedo, a pelarme la rodilla. Porque Kell Brook no fue ahí de damisela, Kell Brook no fue a entregarse, Kell Brook fue a hacer la pelea necesaria, inclusive ganó rounds en la pelea. Yo tengo que darle el total crédito a Terrence Crawford. Y en su desempeño, yo me iría con una B bien alta, una A bien bajita. Porque Kell Brook pudo implantar el estilo de pelea que quería llevar. No vimos un Crawford que dominó totalmente la pelea. Simplemente cuando pudo ejecutar el plan, cuando descubrió el plan que iba a ejecutar, conectó, dio el golpe necesario y exterminó y acabó la pelea cuando tenía que hacerlo. Fíjate, yo a Crawford del 1 al 10, sinceramente, le voy a dar un 10. Le voy a dar un 10 en el aspecto, no por el rival que tenga de frente. Sino que una vez más, él demuestra, no me traigan este tipo de rivales, yo te lo voy a noquear, ¿sabes? Sí, él está enviando un mensaje con, yo no sé si yo me merezco un propio aplauso, pero me puedo aplaudir yo mismo, porque está muy duro lo que estamos hablando. O sea, él está diciendo, si tú no me traes, date un aplauso tú mismo. Vamos un aplauso yo mismo, ¿qué podemos hacer? Cuando yo veo lo que hace Terrence Crawford está enviando un mensaje contundente. Él está diciendo, yo quiero a Spence Jr., yo quiero a Caterman, yo quiero a Manny Pacquiao. Al que tú me pongas de frente, que no se sustre, te lo voy a matar. Lleva 8 knockouts de forma consecutiva. Él está enviando un mensaje, por eso es que yo le doy un 10. Y sale nuevo. Por eso es que yo le doy un 10, porque no es que no, es que claro, porque le pusieron a Kell Brook. Oye, número uno, Kell Brook en su momento fue un gran peleador. Uh-huh. Número dos, Kell Brook vino bien preparado. Kell Brook, los primeros, esta pelea estaba bien. Yo no pensé que se fuera a acabar en este cuarto round. Yo vi la pelea tan cerrada y decía, wow, esto va a ser una buena pelea. Que eso fue buena. Por eso nos da una pizza la semana que viene. Yo creo que si yo hubiera dado una tarjeta 118-108, yo debería aquí dos cajas con cuatro padrinos. Pero producción, cuando tú das más tarjetas que las votaciones de 116-110. Mira, payaso, llora ante los ojos de Cristo. Está como las votos en Detroit, que había más votos que gente viva. Ah, sí. Pero se fue por knockout. Fíjate, fue una pelea por knockout, pero él envió un mensaje claro. Él está diciendo, si tú no me pones a Spence, tú no me pones a Thurman, tú no me pones a un número uno libra por libra, Manny Pacquiao, yo te voy a matar, el que tú me pongas y frente. Y ese es el próximo en línea, según dijo Aaron, el próximo es Manny Pacquiao. Habían conversaciones, fíjate, que para la primavera. Mira qué interesante, que todo el mundo quiere pelear. Crawford quiere a Pacquiao. Danny García quiso Pacquiao. Mickey García quiere a Pacquiao. Todo el mundo quiere la cabra. Claro. Acuérdate que Pacquiao viene de ganarle a Thurman, que Thurman era... No, viene de ganarle a Thurman. Está en el top 10 de los libra por libra. WBA le quita el invicto. Más allá que eso, es el nombre grande. O sea, es el nombre que te va a llevar al estrellato. El pez gordo. Es el pez gordo. Es como cuando De La Hoya le ganó a Chávez, cuando Pacquiao le ganó a De La Hoya. Ahora estos boxeadores están buscando el nombre grande. ¿Por qué? Porque una victoria sobre Manny Pacquiao automáticamente te convierte en un peleador pay-per-view. Ahora mismo te voy a hacer una pregunta, ya que Manny Pacquiao, ¿cuántas peleas tú ves a Manny Pacquiao peleando más?
Todo depende del rival que tenga frente. Ya vaya un año y medio sin pelear. Hay que ver si estamos metidos como senador. ¿Cuántas peleas tú crees que le quedan? Yo, con las habilidades que yo vi, yo creo que puede pelear hasta los 60, hasta los 80 años, hasta que le vean el Medicaid. Hasta que no demuestre que ha bajado, porque realmente son casos especiales. Si tú me dices a los 42 años, King Kong Ortiz, o Gennady Golovkin, que no tiene tantos asaltos, o me dice Rigon Dogs, o me hablas de un peleador así, pues yo te digo, pues va bien, es normal, pero Manny Pacquiao puede pelear hasta los 90 sin nada. Es un animal, porque no lo han tocado, no tienen tantos asaltos, pero Manny Pacquiao es un tipo de más de 70 peleas, y ver las condiciones que está a 42 años es fenomenal. No hay guerra, si no, guerra, oye, peleadores históricos, Halsonel de la, voy a tener sonido, no hay nada que hablar ahí, es un fenómeno. Uh-huh. Pero creo que Terrence Crawford buscando la pelea contra Manny Pacquiao es la movida más inteligente. ¿Por qué? Porque si yo le gano a Manny Pacquiao, ahora mismo, vamos a ser sinceros, el lado A se llama Manny Pacquiao, todos quieren a Manny. Pues eres el dado A. Yo decido con quién peleo. Ustedes crucen los dedos para ver si yo los escojo a ustedes. Pero una victoria de Crawford sobre Pacquiao lo catapulta no tan solo en el resumen como boxeador, sino también en el panorama de popularidad. Porque sabemos que Chávez Jr. vende más, que es un payaso, vende más que campeones mundiales. Y mete más gente en un estadio y cobra más dinero sin ser campeón que muchísimos campeones mundiales. Porque tiene popularidad. Cuando ahora mismo Crawford no es un taquillero. O sea, Crawford no es un peleador que te va a meter 20.000 personas en el estadio. ¿Cómo Crawford te mete 20.000 personas en el estadio peleando con Manny Pacquiao? Peleando con y también tú te pones, a ver, le mandaría un mensaje a Thurman también diciéndole como que papi, ya tú no estás a mi nivel. Sí, le mandaría un mensaje a todos los welter. Sí. Yo creo, o sería Manny Pacquiao, o me encantaría ver que entonces Terrence Crawford se enfrente al ganador de Danny García versus Spence Jr. De todos modos, yo creo que Terrence Crawford está número uno, número dos, libra por libra, está entre Ali Canelo, el tope de los libra por libra. Ahora mismo a Terrence Crawford yo lo catalogo como un peleador inderrotable en la 140. Y no hay otro. No, es que no hay nada. Está muy difícil. No va a tener que subir a 54. No, va a tener yo que bajar a 47 porque es que no hay nada. Ahora mismo no tiene liga. Ahora mismo yo pienso que... No hay nada en el sentido de que no diga los welter. Los 140 libras es el peso más caliente del boxeo. Es que el chamaquito está por encima de todo el mundo. Oye, yo pienso que si él pelea con un Manny Pacquiao ahora mismo y le gana a Manny Pacquiao, yo pienso que va a subir a 154. Yo pienso que le puede ganar a Manny Pacquiao. No le puede, claro, le puede ganar a Manny Pacquiao. Y pienso que subiría a 154 libras. Yo creo que pudiera aguantarse para hacer la pelea con Spence porque hay mucho dinero. Y después de ahí pudiera tal vez subir a 54. Ese es el problema, que Torran acuérdate que ahora Crawford puede ser la gente, tiene la oportunidad de ser la gente libre. Ahora mismo Crawford se está convirtiendo en la cabra. Eso debería limpiar esa división. Sí, debería limpiarla, pero no me sorprende que suba en un futuro. Es grandísimo. Producción, ya, yo creo que ya lo demás de ahora, ya esto es pay-per-view. O sea, ya le dimos 18 minutos. O sea, esto es un pay-per-view. Usted está viendo un pay-per-view gratis. No sé si quiere un numerito de HMO para que paguen lo que deben, para que salgan, porque esto es un pay-per-view. O sea, el mejor programa es en Puerto Rico. Todo lo bueno se acaba y vuelve y comienza. Así que nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche por el mejor programa de voz en Puerto Rico, Último Round Sander. Estamos por ahí. Gracias por habernos visto en el programa. Los espero el próximo miércoles. Recuerden darle like a la página de X Level PR. Recuerden darnos a nuestro fanpage, Último Round PR. Lo escriben completito y les va a aparecer la página. Y por ahí está la predicción del profeta. La predicción del profeta en Facebook. Y Raúl La Conciencia, por ahí lo pueden buscar. Así que gracias a todos por su sintonía. Gracias por el apoyo. Recuerden, se acabó el programa. Compártalo. Dele, seguro. Véalo mil veces para que usted se instruya acá. Gracias por compartir con nosotros, ¿verdad? Gracias por el apoyo semana tras semana. Recuerde, xlevelpr.com, xlevelpr en Puerto Rico, xlevel media en Roku. Así que no hay excusa, puede vernos donde usted le guste, donde usted más cómodo se sienta. Así que gracias por su apoyo, buenas noches y bendiciones. Mejor para vos en Puerto Rico, Último Round. Ustedes se martillan los dedos y nosotros le damos el clavo. Están sin uñas. Tírate el uno del unido. Vamos, zumba. Otra vez.